tardes, nos encontramos aquí en La Vega, ciudad culta olímpica y carnavalesca, disfrutando del segundo domingo de nuestro carnaval vegano. Así que yo te invito a ti, que si no has venido, te des cita este próximo domingo. Así que arranca para acá. Carnaval dominicano de nivel 1. Estamos aquí muy contentos recibiendo a todo el pueblo dominicano, a los extranjeros que nos visitan, a los turistas que nos dan el honor de convertirnos en la capital del carnaval dominicano. Aquí tenemos un embajador nuestro que nos representa no solamente en México sino en todo el mundo a través de la televisión, y nos sentimos muy orgullosos de Carlos. Hoy anda con su novia, es Miss Mundo de belleza, y de verdad estas son las cosas que nos hacen grandes ante el país y ante el mundo. De verdad, que confundirnos con tanta gente, ver tantas figuras que nos visiten, que nos acompañen, que nos hacen sentir importantes con su presencia, para nosotros es más que un orgullo ser vegano. Muy bien, Kelvin, y cuéntame, ¿qué te ha parecido este majestuoso Carnaval Vegano 2018? Bueno, estamos cada domingo rompiendo el récord en la asistencia, y este domingo empezó un poquito medio gris, pero luego fue aclarando y ya tú ves los resultados. Aquí está el país completo. No hay un restaurante que tenga cabida, no hay un hotel que tenga cupo. Está todo lleno, tapones por aquí, tapones por allá. Y La Vega es la casa de la República Dominicana. Muy bien, muchísimas gracias, Kelvin. Ahora nos encontramos aquí con Carlos de la Mota. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en mi carnaval, porque esta es mi casa. Muy orgulloso, vine por un día y medio para poder disfrutar de este carnaval. Yo siempre vengo los terceros domingos de febrero. El próximo domingo no voy a poder venir porque son los premios TV y novela. Estoy nominado. Wow. Es la primera vez que un dominicano está nominado en los premios TV y novela. Voten por ahí. Y contento, enseñándole a mi novia, que es española. Yo le dije, ven, para que tú veas lo que es el mejor carnaval, no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe y de América Latina, donde no solamente la gente grande comparte, sino le digo, mira, mira la interacción de la familia, los pequeños, los grandes, las señoras, todo el mundo. Es un carnaval del pueblo. Y nosotros, como dice Kelvin, nos convertimos en la capital del carnaval de la República Dominicana. Bien, veo que todos los años vienes al carnaval. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que tú más disfrutas de este carnaval? La interacción social, interacción familiar. Todas las familias comparten, todas las clases sociales, en los grupos, en las calles. Aquí no hay diferenciación de clase, de raza, todo. Esto es un carnaval que todos lo defendemos y todos lo disfrutamos. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí. Adelante. We'll be right back.
Pero Carnaval Vegano 2018. Así que si no pudiste venir este domingo, te esperamos el tercer domingo aquí en La Vega. Arranca para acá.